2014 y Adela, atención, a ver a quién reconoces, porque parte fundamental de tu equipo estuvo ahí y la verdad es que lo hizo muy bien. Vamos a ver. En el evento participaron un poco más de 900 personas de 8 países del continente americano, un total de 7 triatletas extranjeros y 26 mexicanos, categoría Elite Varonil, fueron los primeros en salir. Los triatletas Elite compitieron en distancia olímpica, la cual comprendió de 1500 metros de natación, 49 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de carrera pedestre. De igual forma, otras 3 categorías participaron en el evento, donde por más de 8 horas los deportistas demostraron la fuerza y resistencia. La ruta de natación se veía realmente fácil, pero sí tuvo sus complicaciones, había muchas olas y la bici estuvo brutal, muchos columpios, viento en contra, realmente una ruta difícil la bici. Que intenten hacer triatlón, la verdad es que les va a encantar, es apasionante, es un deporte muy duro, pero realmente les va a encantar. El secretario de Turismo del Estado, Rubén Reachi Lugo, dijo que este tipo de eventos posicionan a La Paz y Los Cabos como destinos turísticos de recreación y deporte. Comentó que la Copa Panamericana de Triatlón es un evento internacional que llegó para quedarse. Un tipo de competición como la del día de hoy, este triatlón que ha sido todo un éxito, va muy de la mano de la imagen que nuestros destinos turísticos han tenido y que deben de tener. Estamos muy contentos por el éxito. Creo que para ser la primera edición, nuestros amigos de La Paz han dado su mejor cara. El Triatlón de La Paz 2014 fue el tercer evento del Circuito Nacional de Triatlón 2014, el cual registró una participación superior a los 900 triatletas de procedencia nacional e internacional. Con imágenes de Mahatma Fong y Ricardo Valenzuela, Alejandro Acuña, Noticieros Televisa. ¿A quién encontraste, Adela? ¡Bien, Anuar! Anuar, exactamente. Oye, pues es bien. Felicidades, sí, la verdad. Pero bastante bien. Y además el calor, las adversidades, aplausos, porque no es nada fácil. La neta, no. Aquí hay muchas porras. Bueno, y siguen.